Muy buen día, amigos de YouTube. Nuevamente grabando y filmando un video para todos ustedes. Aquí el señor G, desde un punto remoto en el bello estado de Jalisco. Y el día de hoy estamos aquí para hacer urbex, urbex del bueno, urbex del bonito. Vamos a entrar a lo que es una antigua mansión abandonada. Ahorita llegamos y por la lateral, donde se supone que es la entrada principal. Esta es la entrada que te muestra el Google Maps, pero pues parece ser que tiene ahorita como un candado. Miren toda la lateral, toda la periferia de aquí del lugar. Así es como se ve. Ahí se ve lo que es la barda, pero la barda ya se encuentra como ladeada hacia casi a lo que es el frente, y ya está invadida totalmente por la maleza. Y aquí se ve que corre el sistema de drenaje. Está un medidor nuevo, lo que nos dice que posiblemente la casa esté siendo habitada, o tal vez no, porque vean todo el perímetro que tiene. Toda la barda está como ya ladeada. Vean el tamaño de la maleza que tiene. Todo eso nos indica obviamente que puede también estar en abandono, y el hecho es de que la barda tendría que seguir todo hasta allá, haciendo un perímetro, porque realmente todo esto es parte del mismo terreno. Y pues ahorita vamos a ingresar. Ahí al fondo ahorita ya anda Martín y Mari. Nosotros ya hicimos un previo barrido de la zona para ver que no hubiera problemas para poder entrar. Y vean, este es el camino con el que nos estamos topando ahorita. El camino, si ustedes se fijan, estaba marcado como con piedras aquí a los lados. Y todavía incluso se ve ahí rastros como de que aquí había un tipo de piso. Miren, y lo que nos dimos cuenta ahorita también cuando entramos es de que aquí había un auto abandonado. Este es el camino que les digo que está marcado. Nosotros pensamos que la gente lo usa como para poder cortar camino hacia el otro lado, porque todavía hay muchas cosas que ver del otro lado. Ahorita se las muestro. Y miren, estas son las escaleritas, las principales que te llevan aquí a la casa. Y esta es como tal la mansión. Parece ser que es como una casa antigua, como de allá de los años 80, por la construcción que tiene, por la arquitectura, por el diseño. Y ahorita, se fijan, aquí está esta pequeña como estancia. Aquí el vidrio está roto y se alcanza a ver lo que es la parte del interior. Y miren, todas las puertas, todas las ventanas que están aquí en un costado fueron tapiadas, obviamente, para que no pudieran tener acceso. No sabemos si vamos a poder entrar, porque todas tienen protección. Todas tienen incluso como candados o alambres por la parte de adentro. Entonces, vamos a ver por dónde tenemos que entrar. Posiblemente tengamos que hacer algún tipo de maniobra o algo para entrar por algún punto. Miren, ahorita vamos a entrar aquí a lo que les decía que era la pequeña como estancia. Aquí, si se fijan en lo que les decía, pues la casa tiene como candados aquí en toda esta parte. Obviamente, pues todo esto es para que la gente no pueda entrar. Miren, ahí hay troncos cortados, hay pequeños, las ventilas, los vidrios que también los cortaron, y todo esto. Todos estos vidrios están pues en buen estado, pero tienen de repente rejillas como esas de la parte de arriba que están abiertas. Y pues miren, ya estamos ahorita aquí dentro del lugar, dentro de la mansión, y realmente si se siente un poquito la adrenalina de estar aquí. Y les decía que era un lugar antiguo por el hecho de el diseño, la arquitectura que tiene. Fíjense, por ejemplo, las paredes como están decoradas como con esa piedra. Aquí obviamente le pusieron unas maderas para evitar que la gente viniera o se metiera.
viniera o se metiera. De este lado, acá hay una barrita. Una barrita como para, no sé, tal vez decoración. Esta parte de aquí, un antiguo closet. Ahí todavía tiene los alimentos, las tablas, todo lo de este lado, pero ya sufrió obviamente del tema de la humedad y demás. Aquí está este reposet. Obviamente está en mal estado, ya está todo mojado. Y quiero que aprecien lo que es la parte de aquí esto, la fachada, como se podría decir, donde pudiera haber estado como que la parte principal aquí de la casa. Y hay un angelito, no sé por qué lo hayan dejado aquí, junto con una tarjeta religiosa. Y esto, no sé si pudo haber servido como chimenea, tal vez sí. Alcanzo a ver que tiene como la salida ahí, tal vez sí daba hasta la parte de arriba. Y aquí una chimenea completita. Todavía alcanzo a ver que tiene sus cables de luz ahí, vean. Y acá un pequeño cuartito, tal vez cuarto de bombas o algo, porque pues está aquí al pie de lo que es la escalera. Y esta sala o este espacio es grande, pero es de techo bajo. Aún así se mantiene bien, se mantiene fresca. Vamos a ver qué hay acá de este lado. Miren, estos son como una especie como de cuartos. Aquí hay, es una chequera de Vital. Ese era un banco antiguo. Miren. Eran varias chequeras las que había aquí. Estas, pues obviamente eran como recámaras. Y cada una de ellas tenía como su closet, que era un closet como este. Miren. Un closet para colgar la ropa, acá las repisas. Y del otro lado tienen como su baño. Aquí está su mueble. Aquí está la regadera, la taza y demás. A ver, denme un momento. Pues ya. Poner ahorita la cámara en el pie. Ahí disculpen el movimiento porque se voy a poner los guantes para poder tocar las cosas. Así. Miren, es la parte de lo que les decía de los baños, que atrás todavía tiene como que los espacios, el espejo. Tiene la instalación de las llaves y esto te llevaba aquí a otro cuarto. Aquí todavía hay restos de cosas, como que trataron de desmantelar la mayor cantidad de cosas que se pudiera. Aquí todavía telas, cortinas, ahí hay un lavamanos. Obviamente alguien entró aquí, porque también hay de repente desechos que trataron de quitar todo lo que era el cableado. Y miren, de este lado hay otro baño, pero este está más grande, este está más lujoso que los otros. Allá todavía se puede ver la taza, la regadera, ahí hay como una especie de jardinera. Aquí va este mueble. Miren, muebles de madera. Y vean la tina de, no es una tina, pues es como un cancel, pero todavía se encuentra en buen estado. Y de este lado estaba otro de los cuartos. Este cuarto obviamente ya presenta mucha más humedad que los demás. Se siente bastante húmedo. Se siente bastante frío. Vean toda la cantidad de humedad que hay aquí a los costados, alrededor. Este cuarto se ve mucho más feo.
que los demás por todo ese tema de las manchas que ya tiene de repente en su interior. Y vean, acá de este lado tiene el closet. Tiene el closet, tiene sus persianas. Tiene obviamente lo que es también esta, su cortina. Esta parte de allá pudiera haber sido donde estaba la cama, por lo que está ahí la marca. Y aquí tiene de este lado su closet. Un closetcito bastante grande, bastante amplio. Esta recámara, esta pudo haber sido tal vez la recámara principal de aquí, de este lugar. Y miren aquí. Nos encontramos con otro pequeño cuarto. Aquí hay una cama. Esa cama obviamente ya tiene muchísimo tiempo que estuvo aquí y demás. Ya obviamente nomás llegaron, la aventaron y ahí la dejaron. Y vean, por acá por un costado que podemos ver, acá dejaron unos envases vacíos de cerveza. Dos cartones para ser exactos. Y este pudo haber sido lo que era el área de el patio, porque aquí si entramos, aquí era una zona como un cuarto de lavado. Aquí está el lavadero y de este otro lado acá estaba un baño, un inodoro. Y creo que aprecian ahorita donde estamos. Este es el patio, que está todo el espacio abierto. Aquí en este punto, estas marcas, estas líneas que están aquí, es para que el agua al momento de que cayera, corriera directamente hacia acá y se fuera directamente por el drenaje. Esta parte de acá, todo eso era el jardín. Vean el tamaño que tenía este lugar, este jardín, esta mansionzota. Vamos a ver aquí qué podemos alcanzar a ver. Pues parece ser que tenía en su momento algún tipo como de pequeño espacio ahí, como de agua. No sé si realmente tenía como tal este lugar una alberca. Podía ser que la alberca estuviera ahí, pero parece ser que ahí nada más había como dos cuartos y una sala de jardín o algo, como para hacer carnita asada y demás. Ahorita, este lugar que es, funge como bodeguita también, parece ser. Y aquí también en este espacio es lo mismo. Déjale apretar. Vamos a ver ahorita qué más nos podemos topar. Miren, esta es la cocina. Vean, la cocina todavía con sus llaves. Ya no tiene obviamente agua, ¿no? Tiene cortados los servicios. Estas son las barras. Esta es una especie como de ala. Es decir, esta era pequeña como alacena. También aquí, a pie de las escaleras. Estas son las escaleras. Ahorita vamos a ver qué hay aquí en la parte de arriba, en esta zona. Realmente no hay mucho. Si se fijan, acá esta puerta da directamente como a la azotea y acá ya no hay nada. Entonces era solamente como un lugar para poder acceder a la parte alta de aquí de la planta. Miren, aquí no hay nada como tal. Solamente son el acceso a lo que era esta parte de aquí, que era la azotea. Vamos a caminar ahorita con precaución. Quiero ver de este lado, de este punto, para ver qué es lo que se podía ver desde aquí, desde arriba. Pues sí, eran dos cuartos, una pequeña jardinera, era todo lo que había. Ahorita vamos a caminar por allá, por aquel lado, porque también hay como una zona como de jardín. Tenía como unas columnas y unos pequeños asadores. Realmente, si este lugar era una casa de campo, pues fíjense todo el terreno que tenía hasta allá, hasta donde se puede ver aquellos letreros, todo ese perímetro.
Ahorita vamos a seguir caminando. Ahí anda el Silent, miren. Ahorita vamos a seguirle, vamos a caminar, vamos a ver qué más podemos encontrar, ver y demás. Y si no, nos vamos a salir allá a la parte del jardín para poder ver el carro que está ahí estacionado. Pensé que la casa podía haber tenido como un segundo piso o algo, pero no, realmente solo eran como los simples vestigios de poder subir aquí a la parte de la azotea. Insisto en que la casa no es muy vieja. La casa ya tiene sus añitos y todo, pero todavía se conserva fuerte por lo que se ve en su estructura. Miren, encargada de las fotografías de hoy, totalmente comprometida desde las alturas tomando fotos a todo esto. Estarán los tanques del agua. Ambos dos. Allá también tenía como un tinaco. Entonces vamos a volver a bajar. Vemos si faltó de recorrer algún cuartito o algo. Y si faltase, pues ya lo vemos y lo checamos. Y miren, esa es la parte de atrás de la casa, es lo que les decía. Chéquense, todavía tiene como una parte de aquí, como una terraza, un mosaico de cemento. Y todo esto era como un tipo de áreas verdes que tenía la casa. Allá al fondo, no sé si se alcanzan a ver que se ve una casa, probablemente como un tipo de casa de huéspedes o algo. Ahí tiene un columpio y todavía siguen aquí estas estructuras, estas pirámides, estas pilastras, perdón, que me imagino que soportaban en su momento algún tipo como de lado. Entonces, está bonito, está todo el paisaje aquí totalmente verde, bonito. Aquí llevaba como algún tipo de pilastra, así como una sombra o algo. Buenas. Muy bonita, todavía hay los comedores. Uno, dos, aquel era como un tipo de carrete también. Todo esto, miren qué bonito se ve. Aquí, por ejemplo, este tal vez era como una especie como de comedor grande. Todo esto, vean, aquí una terraza. Y toda esta parte de aquí tal vez lo utilizaban como para venirse un día de campo y demás, bien a gustos, bien tranquilos, bien quitados de la pena, bien acomodados. Porque todo este camino que ustedes ven marcados, vean cómo se ve el camino aquí de la lateral de la casa, todo esto venía marcado como para salirse para acá, para este lado, para este sitio. Y pues obviamente aquí también en la parte de ahí está como un tipo de bodeguita. Y en este lado de aquí, a un lado de esta bella modelo, encontramos este como tipo asador. Aquí en la parte de afuera, bien, un asador bonito, grande. Obviamente aquí llevaba su reja y todo. Y igual, este tiene una salida hacia la parte de afuera, vean, una salidita de humo para que no se contaminara la carne, para que se disipara hacia lo que era la parte de afuera. Y lo que les comentaba, vean, esta es la lateral de la casa, que todavía hay algunos restos. Por ejemplo, hay una silla. Ahí está la casita, que funge igual como un tipo bodega y todo. Aquí hay una silla todavía, no sé si la silla sea realmente aquí de parte de la casa o no, pero véanlo, lo que tiene de fondo, lo que tenía de fondo más bien este lugar. Aquí tenía el número, la numeración, ahí tenía las cuchillas de electricidad. Y esto es lo que les comentaba, estas son las puertas o las entradas principales de aquí del lugar, del sitio. Y a pesar de que ustedes piensen que pudiera estar como abierta, pues no,
realmente están muy bien selladas, muy bien cerradas. Y esto es realmente el cómo se pudiera llegar a estar viendo desde aquí, desde afuera. Miren. Cuidado tú porque aquí ya está accidente. Llegamos a la primera. Grande. Creo que si no está para nosotros, ¿no, señor? Este es el trampolín, mira. Una alberca aquí. ¿Te vas a meter? Me iba a quitar los zapatos para entrar, pero no hay agua. ¿Qué? Es en una espeja, vamos a ir para allá. ¿Sí? ¿Sí? Miren, la otra alberca que me enseñó el señor estaba por acá, por este lado. Ay, güey, no me acuerdo si era por ahí. O creo que era para acá. Era para acá. Era aquí de este lado. Obviamente la hierbita está bastante alta, pero quiera. Miren. Miren, esta está chiquita. Dijiste que esta le dicen la de corazón. Que viene. Y voy entre la hierba. Y esta es la alberca del corazón. Esta todavía sí se ve más apta para nosotros, que medimos unos 50. Ah, sí, ya, que se el señor quiere en la cintura, Sé que la otra está más chiquita, pero ya la tapó el pasto. Está, ay, está de acá. Pero yo creo que aquí era donde se metían los enamorados. Ya, es lo que yo pensé. No, la más chiquita. ¿Por qué crees que está el colchón? Y miren, así es como se ve la casa desde la parte de afuera. La verdad es que se ve hermosa y toda esta parte de aquí, como lo oyeron, pues tiene su piso, que era como de piedra. Toda esa parte de aquí, acuérdense lo que nos dijo el señor, que eran como árboles frutales. Todo esto estaba plantado de árboles frutales. Mas sin embargo, pues con la quema que hubo, muchos de ellos se perdieron. Ahí está uno quemado, hay otro, pero pues obviamente muchos de ellos van a renacer. Y no me quería ir de aquí sin mostrarles esta joyita, este carro que se encuentra aquí en abandono. Estoy viendo la marca, no recuerdo si es un Cutlass, un Limont, es un Guía Lomas Automotriz Ford. Miren, este carro es de la Ford y pues por ende hace mucho que ya no se fabrica. Tiene obviamente ya su tiempo y pues obviamente también mucho tiempo el que ya tiene aquí aparcado. Ahí todavía tiene placas de que en algún momento estuvo aquí como tal en circulación y tiene por ahí algún daño en su parabrisas, pero es una joyita aquí sepultada justo aquí al pie de esta antigua mansión, la cual exploramos el día de hoy y que espero les hubiese gustado. Entonces, pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Si les gustó, ya sabe, suscríbase, comparta, denle like, dígame qué fue lo que más le gustó de aquí, de este lugar, que hasta donde tengo entendido, pues nunca se había podido documentar, a excepción de un servidor y de Silek GDL. Entonces pásese a ver el video también de él. Ya sabe, haciendo urbex del bueno. Se despide de todos ustedes hasta aquí, desde esta mansión, con mi compa, el guía de la Ford antiguo, el señor G, deseándoles que tengan un excelente día. Nos estamos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias. Bye.